Voy por un helado, ¿quieres uno? Sí, de limón. No puede pasar de esta noche el que yo hable con ella. Este no es el momento oportuno. Ya se lo diremos a su tiempo. Piensa cómo puede sentirse ella. Sayide, prepárate para salir. ¿Estás bien? Es importante que hablemos, Kitty. Muy importante. Es el momento de tu número. Papá. ¿Crees que todavía puedas hacerlo, viejo amigo? Claro. Claro que puedo. Aún no estoy tan viejo, amigo. Vamos. Ya es hora, vamos. Dos helados, por favor. ¿Te hiciste daño? ¿Estás bien? Sí, sí. No fue nada, gracias. Mira. Gracias. De nada. ¿Trabajas aquí? Sí, en el número de los puñales con mi papá. Los helados eran tuyos, ¿verdad? Sí, eran para mi hermana. Qué pena. No pasa nada. Las cosas suceden por algo. ¿Cómo te llamas? Cachán. Estoy de paso en la ciudad, no soy de aquí. ¿Y tú? Tampoco. Recién llegamos la semana pasada. No, digo, tu nombre. Ay, lo siento. Tengo que irme ya. Ah, un gusto en conocerte. ¿Pero no me has dicho tu nombre? Kitty. Mi nombre es Kitty. Señoras y señores, respetable público, el Circo Olympus
se complace en presentar el plato fuerte de la noche. Ese baño es un asco. El más asombroso de todos los ilusionistas. El grandioso Columbus. ¡Ah! Como es habitual, Columbus viene acompañado de su bella asistente, Sayide. ¿Los helados? No había. Encadenado de pies y manos, penetrará en esa caja herméticamente sellada. Tratará de escapar y zafarse de sus ataduras con el poquísimo aire que le queda. ¡Ah! Y por si esto fuera poco, llenaremos el cofre de un gas letal que hará peligrar su vida. El gran Columbus, el único. ¡Adelante! ¡Viejo amigo! Ay, ¡maldito viejo! Pero en cuanto lo agarre, me las paga. Primero déjamelo a mí. Viene acá, vamos a comenzar. Descansa en paz, amigo Columbus, donde quiera que vayas. El espíritu de tus objetos que te acompañaron en vida. Buenas noches. ¿Podemos hablar en privado? Disculpen, pero creo que este no es el momento. Yo usted me lo pensaría. Estoy segura que le conviene. Nunca supe lo que quisiste decirme. Te voy a extrañar mucho. ¿Ahora quién va a hacerme el truco del conejito? Tu mejor truco, Columbus. Desaparecer. Ahora yo cuidaré de Sayide. Soy el teniente Fla de la Policía Municipal y
Yo soy el director del circo. ¿En qué puedo servirle? Estoy a cargo de este caso. Teniente Fla, con mayor respeto, todavía nuestro amigo Columbus está junto a nosotros. Si usted pudiera, no sé, venir en otro momento. Sí, lo entiendo. Bueno, hace falta que nadie toque nada en el escenario. Regresaré dentro de unas horas. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Aquí no se respeta el sueño ajeno. ¿Para qué despertarnos a esta hora? Ya deja de rezongar, enano del demonio. ¿Por qué nos despertaron tan temprano, eh? Tu papá quiere decirnos algo. No sé de qué se trata. Amigos, ante todo, quiero pedirles disculpas por haberlos sacado de la cama a estas horas. Pero yo creo que la razón lo amerita. Hemos tenido una pérdida humana que todos lamentamos, es cierto. Las circunstancias exigen que sigamos adelante. Quiero presentarles a nuestro nuevo ilusionista, Cachán, y su ayudante, Bill. A partir de este momento, ellos van a sustituir el número que hacía Columbus. Pero, papá, es que no puedo creer que tú hagas eso. Mi amor. No, papá, no. Quédate con Gastón. Ahora vuelvo. Oye, oye. Kitty. ¿Qué hace usted aquí? Lo siento, pero no puedo seguir esperando. Desearía hablar con la asistente de Columbus. Un momento. Oye, ponte decente, que el señor quiere hablar contigo. ¿Es que acaso al señor teniente no le parece que yo esté decente así? Bah, por mí se puede quedar así, no me molesta. Sayire, colabora con la policía, ¿eh? Bueno, quisiera ver las cosas de Columbus. Las cosas... ¿La quemamos ayer? ¿Cómo? Pero, óigame, señor, eso es un delito. Ustedes están interrumpiendo el proceso de investigación. Entienda, por favor. No fue nada intencional. Es una vieja tradición del circo. ¿Dónde tú vas, asesino? Vete acostumbrando a la cárcel. Sí, sí, a la cárcel. Oye, no lo maté a Columbus. Sí, no. Sí, que lo mataste. Sí, que no. Te no enteramos. Me dejas pasar. Oye, ¿a dónde tú vas a pasar, chico? Columbus entró a la pecera encadenado, como era la costumbre. Yo antes le había enseñado al público lo fuerte que eran las cadenas. Pero claro, ellos no sabían que él tenía una copia de la llave. Además, teniente, como usted mismo puede ver, la pecera tiene una apertura. Se supone que por allí saldría él. ¿Columbus tenía algún enemigo? Columbus era un tipo bien problemático. No me extrañaría que tuviera algunos. ¿Y se le ocurre algún nombre en particular? Cletus, el enano, por ejemplo. Usted sabe, ellos se pelearon por mí. Ay, así, papi, así. Dame lo que me gusta, anda. Ay, sí, mami. Yo te doy todo. Yo te doy todo, tú eres mío. Hace una hora que te busco, Sayide. Deja a ese y vamos, que tienes que maquillarme. ¿Qué? ¿Celos?
Por favor, Sayide, no seas ridícula. Vamos y deja ese mequetrefe. ¡Suéltame! Por favor, señores, no hay que exagerar. Esto no se va a quedar así. ¿Oíste? ¡Me lo van a pagar! ¿Oyeron? ¡Yo te mato! ¡Te mato! ¿Y ustedes qué? Él me tiró un piñazo. Yo le di tres. Luego me dejó. Parece que se dio cuenta que no podía conmigo. Mire, teniente, yo le juro por los ancestros de este circo que yo no he podido hacer otra cosa. La culpa de todo la tiene Sayide. Sí, por provocadora. Además, Columbo es un imbécil. Sayide es muy puta. Y eso él lo sabía. Él quería volver con ella, pero la muy zorra ya estaba puesta para mí. Qué raro, ¿eh? Sí, porque siendo Sayide tan promiscua como usted dice, pues, me parece que no tendría problema en estar con los dos. Mire, teniente, yo no sé a dónde usted quiere llegar, pero a mí me parece que Columbo se cansó de todo. O a lo mejor esa noche se le fue la mano con la botella. Lo que sí puedo decirle es que aquí en el circo nadie lo quería. Добрый вечер, Сергей. Hemos venido a buscarte, Сергей Карамазов. Ольга. El niño y yo te echamos de menos. Queremos que vengas con nosotros. No. No puede ser. Está muerta. ¡Está muerta, Moira! Tú mismo nos mataste, Sergei Karamazov. ¡Eres un asesino! Y vas a pagar por ello. De Columbus. Como él ya no está con nosotros, pienso que pueden utilizarlo ustedes ahora. Así que siéndanse como en su casa. Ah, algo, sí. Si por casualidad, ¿no?, se apareciera el espectro de Columbus, encienden una vela. A trabajar, que quiero ver el número. Bueno, yo también me voy. Quiero ver a Kitty. ¡Ey! Hey. ¿Para qué tú quieres ver a Kitty? No me gusta cómo nos mira. Chiquito, todos nos miran igual. ¿O es que no te has dado cuenta? Pero ella me importa. Ajá. ¿Te importa la mosquita muerta esa? Acuérdate que es la hija de Gastón. No te metas en problemas. Cachán, por favor, anda. Oye, olvídate de ella. Sergei.
asustaste. Me dijo Cletus que querías verme. Vi a Moira. Por favor, Sergei, por favor, no empieces otra vez con lo mismo, lo mismo. Yo no quiero empezar con nada, la vi. Te lo juro por mi madrecita, estaba ahí parada donde tú estás. Tranquilo, 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 que no pasa nada, no pasa nada. ¿Pero cómo que no pasa nada? Es que no me estás escuchando. Vi a Moira. La verdad que este ha sido un mal día para todos. Pero los muertos no aparecen, Sergei. Fue un accidente. Yo no quería... Yo no los quise... Pero si eso es verdad. A mí no tienes que convencerme de nada. Además, ya tú pagaste tu deuda con la sociedad. Nadie te puede recriminar. ¿Ese maldito policía? Ya esto va a terminar pronto. Es hora ya de que el Circo Olympus abandone este maldito pueblo. Una vez conocí a una mujer que tenía tan buena puntería como tú. Y si no es porque ha pasado bastante tiempo desde entonces, juraría que eras tú. A ver, un momento. No soy la única. Déjame probar a mí. A ver si puedo. Si lo coges así, te vas a cortar. Así. Ahora, lanzas. Uy, mal. Es práctica. Dame uno. De verdad que conozco a alguien muy parecido a ti. No sé, ¿serás tú o tu madre o tu hermana gemela? Pero te juro que igualita. No lo creo. Mi hermana gemela se metió monja. Y mi madre murió en el parto. ¿Cómo? ¿Que tu hermana se metió a monja? Nada, es una broma. Bueno, ¿será tu madre entonces? Lo que se hereda no se hurta, dicen. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Hace mucho tiempo que estás aquí en el circo? Toda la vida, desde que tengo uso de razón. ¿Y tú? ¿Y tu familia? ¿También son del circo? La única familia que me queda es mi hermano Cachán. Nuestros padres murieron en un accidente. Y yo me tuve que ocupar de él, siendo apenas muy niño. Pero bueno, ya, no hablemos de cosas tristes. ¿Eh? ¡Ey! ¡Atiendan todos! ¡Cora! ¡Cletus, Ayide! ¡Vengan acá! ¡Nos vamos de este maldito pueblo! Así que recojan sus cosas y vamos a empezar a desmontar la tierra. ¡Sí! ¡Un momento! De aquí nadie se va. Por orden de la ley, el Circo Olympus tiene que quedarse. Hasta que solucionemos el caso del asesinato de Columbus. Tenemos pruebas más que suficientes para concluir que fue un asesinato. Así que todos quedan acá, por orden policial, hasta nuevo aviso. Momento, que usted no puede hacer eso. Nosotros tenemos que trabajar. Mire, Gastón, por su bien, le recomendaría que no enredaran más las cosas, ¿eh? Está bien. Entonces, muchachos, preparen todo. Mañana tenemos función. Venga conmigo, teniente. Por favor. Teniente, discúlpeme, pero usted no puede venir a decirle a mi gente lo que puede o no puede hacer. En este circo, las órdenes las doy yo. Discúlpeme usted, Gastón. Pero la ley es la ley. Y tengo razones para creer que lo de Columbus fue un asesinato. Y
es que este circo es lo único que yo tengo. ¿Y su hija? Mi hija. Aunque pensándolo bien, Gastón, su hija no se parece mucho a usted, ¿eh? Pues que sacó todo de la madre. Es que... Kitty es hija de mi asistente. Ella murió cuando apenas Kitty era una bebita. ¿Y ella sabe que usted no es su padre? No sabe nada. Y por favor, le ruego discreción. El número de Columbus era el más esperado. Tendrás que hacer algo para estar a su altura. No tengo dudas que Columbus era un gran mago. Lo último que querría es tratar de usurpar su lugar. Ya sé que las circunstancias no son las mejores, de verdad. Pero quisiera que tú... Que la compañía llegara a entenderlo así. Quisiera que me hablara... de Columbus. Columbus. Columbus lo conocí hace años, cuando trabajábamos en el mismo circo. Un buen día, sin saber por qué, cayó preso. Y no lo volví a ver hasta hace poco menos de un año, más o menos. Recién había salido de la cárcel y no tenía nadie. Permiso. ¿Sabe una cosa? Yo pienso que el propio Columbus preparó su muerte. ¿Por qué no me ayudas? ¿Yo? ¿Sí? No. Es solo un momento, por favor. Vaya. Mira lo que trajo el mar. Cachán, quiero salir. Por fin tenemos a un verdadero ilusionista. Mira, Sergei, no sé cuál es tu problema. Tú eres mi problema. No soporto a los oportunistas como tú. Sergei, no armes líos. ¿Qué pasa? ¡Quiero salir! ¿Dónde estaba el otro día, eh? ¡Dime! ¡Ya no es el mismo gallito! ¡Dime! ¡Suéltame! ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Oigan! ¡Sergei! Y ustedes, recuerden que en 2 horas hay función. Tú también, Cachán. Ven, Kitty. ¿Te hiciste daño, mi amor? Ven, por favor. Dígame una cosa, ¿usted siempre ha sido así? ¿Así? Pero me refería a que si siempre ha sido así, desconfiado por naturaleza. ¿Sabe? Al que debería estar interrogando es a ese tal Cachán. Aparece el día que muere Columbus y el día siguiente tiene su puesto. Demasiada coincidencia, ¿no cree? Demasiada coincidencia. Puede que tenga razón. ¿Alguna otra cosa?
No te muevas. Todos los hombres son iguales. Serio, de verdad, no te muevas. Ya. Parece que sabe lo que hace. Muy buen truco. Es nuevo, pero lo estamos perfeccionando. Ya veo, ya veo. Bueno, dígame, ya que estamos conversando, usted sabe que yo soy un adicto al trabajo. ¿Dónde usted estaba la noche de la muerte de Columbus? Acá, como todos. Vinimos a ver el acto de Columbus. Habíamos escuchado buenos comentarios y queríamos verlo. ¿Y estuvieron en las gradas todo el tiempo? Sí. No. Usted parece ser un tipo inteligente. Así que seguramente sabe que no estuve sentado viendo el show todo el tiempo. Salí a buscar helados, ¿es verdad? Me ausenté por un momento, pero está la señorita Kitty que puede corroborarlo. Nos cruzamos afuera. Es verdad, es verdad. Usted parece ser un tipo inteligente también, así que sabrá entender mis impertinencias. Descuide. Sácame de aquí ya. ¡Ay! ¡Imbéciles! Contra. No cabe levantar hoy con el pie izquierdo, chico. Ven, ven. Ay. Ay. ¿Usted me va a ayudar o se va a quedar mirando? Ay. Vilma. Vilma. En la noche. La oscuridad. ¿Qué está diciendo? El peligro, Vilma. Hable claro, mujer, que no entiendo nada. Esta noche, el peligro, en la oscuridad. Hable claro, que no le entiendo. Peligro, en la oscuridad. Hable claro, que yo no entiendo nada de lo que me está diciendo. En la noche, el peligro, los que no duermen. El peligro. Ay, Dios mío. Por razón nos aceptaron aquí tan rápido. Aquí la gente está loca. Nada de ti, ¿eh? Mira, vete a buscar a Cletus, a ensayar con él, que tú eres ahora su asistente. Anda, hala. Sí, entiendo. Entiendo que te sientas muy mal con lo del teniente Fla. Estés muy preocupado por eso. Como para hablar del romance de tu hija con el nuevo. ¿A qué romance te refieres?
¿Acaso tú quieres decir Cachán? Vi a tu linda hija besuqueándose con el nuevo mago. Además, Kitty, ¿usted dónde se encontraba la noche de la muerte de Columbus? Ayudando a mi papá con el espectáculo. Teniente, esa noche algo andaba mal. Columbus estaba como un loco. Es importante que hablemos, Kitty. Sergei discutió con Columbus por celos. Maldito viejo. Pero en cuanto lo agarre, me las paga. Kitty, esa noche usted la salvaron de un accidente, ¿verdad? ¿Accidente? Cachán fuese alguien que me salvó de la caída. Pero no fue un accidente, fue una torpeza mía. Bueno, ¿y usted no recuerda a qué hora más o menos fue ese... esa torpeza? Un poco antes de lo de Columbus. Teniente, usted no pensará que eso fue un asesinato, ¿verdad? Mi querida, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué pasó, Gastón? Papá, ¿qué te pasó? Gastón. Gastón, por favor, cuente qué pasó. ¡Ay, Dios mío! Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracia! Gastón, 35. ¡Ay, otra desgracia, Dios mío! ¡Otra desgracia! ¡Ay! Teniente Fla, esto no fue un accidente. ¿Ah, no? Recuerdo bien, pero... alguien me golpeó. Pero papá, papá, ¿quién va a querer hacerte daño? Aquí nadie se salva. Mira, mejor cállate y haz algo, anda. Lo mejor hubiera sido irnos. Lo llevo a su carpa. No, no, no. Que lo haga ella. Que descanse y luego nos cuente lo que pasó. Papá, déjame curarte. A ver. Ay. ¿Tú sabes que podían haberme matado, eh? Oye, no digas eso ni jugando. ¿Está bien? Tenía tanto temor a perderte, mi cielo. Papá, me estás asustando. ¿Te puedo pedir un favor? Dime, claro que sí, dime. Abrázame, anda. Abrázame. Ay, Kitty, Kitty, ¿cómo has crecido, mi niña? Si estás hace poco todo en una bebita. A ver, déjame curarte. Ay. Tú sabes que hoy me dijeron que me parecía a mi mamá, ¿verdad? ¿Quién te dijo que parecías a tu madre? En este circo nadie conoció a tu madre. Vilma, la hermana del ilusionista. Suave, no, es que si no estás tranquilo no te duele. Puedo. Pero estate tranquilo. Permiso, se puede. Adelante. Voy a comer algo. ¿Ya se siente mejor? Gastón, iré al grano. No soy hombre que me guste andar con rodeos.
Verá, yo estuve hablando con Cora y hay dos cosas que... sobre usted y Kitty, que quisiera aclarar. Como ya le dije, Kitty es hija de... asistente de Quita. Tal vez usted conozca también que ella es hija de Columbus. Teniente, yo creo que eso no viene al caso, no tiene nada que ver ahora. Ahora lo que preocupa son los nuevos. ¡Pasen, señores, pasen! El maravilloso espectáculo del Circo Olympus va a comenzar. ¡Estreno! ¡Estreno! ¡Desaparición de la bella Vilma! ¡Cora, la adivinadora! ¡Sergei el forzudo! ¡Un espectáculo inolvidable! ¡El gran Gastón! Mírame, ven, mírame. Todo te va a salir muy bien. ¿Estás sudando? Es que me pongo muy nervioso antes de comenzar la función. Bueno, suerte, mucha suerte. Nos encontramos hoy cuando todo termine. No, no sé, Kayan, es que... después de la función... Sí, por la noche, cuando todos hayan ido a dormir. Presentamos a Kayan, el ilusionista. Dime, Kitty. Sí, sí, detrás de mi capa, sí. Dale. Kayan, a escena. Thank you.